Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Estamos ya con Germán Terch, europarlamentario de Vox, en una de vuestras secciones favoritas, en el eje del mal. ¿Cómo se encuentra, Germán? Muy bien, aquí estamos. Como digo, a veces estupefactos ante las cosas que están pasando, pero desde luego muy dispuestos y cada vez más indignados y cada vez más dispuestos a dar la batalla. Están pasando cosas absolutamente inauditas. ¿A qué se debe su estupefacción? Bueno, pues ahora estamos ahora mismo directamente precisamente a estado de alarma, ¿no? Estamos viendo que cierran YouTube con una serie de explicaciones peregrinas. Decide cerrar YouTube a estado de alarma. Es absolutamente increíble lo que está pasando. O sea, la voluntad censora, la voluntad represora de toda opinión que no entre en lo que es el corral socialdemócrata es absolutamente inaudito. Y como digo, simplemente nos está anunciando tiempos peores, tiempos mucho más virulentos e implacables, si cabe. Porque, claro, ¿cómo se puede considerar que Roberto Centeno, en su sección Bienvenido, Mr. Trump, a la hora de criticar a Kamala Harris, la candidata demócrata, y incurrió en acoso, según YouTube? Aquí es increíble. Te puede gustar o no gustar las formas, el tono de Centeno, pero Centeno, que es una persona con una autoridad a la hora de analizar lo que es la vida pública y la vida pública aquí y en Estados Unidos, que conoce como muy pocos aquí, realmente es la autoridad es absolutamente incuestionable. Es decir, que y como digo, que guste o no guste es una cuestión, que un soporte técnico, que una forma, ese canal que es YouTube, diga que no le gusta a Centeno y que por eso nos cierra el canal, resulta desde luego una explicación perfectamente peregrina. El acoso a una candidata a la vicepresidenta de los Estados Unidos por parte de Roberto Centeno, les parece un acoso a ella y por eso nos cierran. De verdad que pasan cosas tremendas. No, y además ha sido una decisión de YouTube. Normalmente hay gente que te puede denunciar y YouTube luego te valora, pero esto ha sido una decisión de YouTube donde apenas hemos apelado, no nos dan el motivo, no nos dan la frase en la que supuestamente ha incurrido en acoso, pero si ves el Código Penal o la definición en la Real Academia de la Lengua de acoso, no tiene nada que ver con ejercer tu derecho libre de crítica, que puede ser el tono más altisonante o menos, pero estamos cayendo en una línea muy peligrosa, ¿no? No, vamos a explicarlo, no es peligrosa, es evidente. Es una línea para cerrar todos los canales que realmente les causen dificultades. Les causan dificultades porque se les están contando una serie de verdades que a ellos no les gusta. Veamos, por ejemplo, Kamala Harris, la quieren presentar como una hija del esclavismo, una víctima del esclavismo. Resulta que es que la familia en realidad eran propietarios de esclavos en Jamaica, ¿no? Es decir, eran lo contrario. Pero claro, eso no cuadra dentro de lo que es la narrativa ahora mismo del mensaje de Kamala Harris como vicepresidenta. Claro, es de una familia esclavista, eso es lo que me decía Maestre de mí. Pero claro, yo no me presento como una víctima del esclavismo. Y entonces, en cuanto se les desbaratan un poco la narrativa, ellos han de buscar fórmulas de represión de aquellas verdades que les molestan. Es una cosa muy sencilla, lo están haciendo en todas partes. Ya lo reconoció el propio gobierno español, reconoció que estaba siguiendo, que tenía la Guardia Civil monitorando las redes realmente para la supresión de aquellas cosas que molestan al gobierno o que de alguna forma afectan negativamente al gobierno. Así de claro es y tan antiguo es como los medios, la censura, pura y dura. Pero a nosotros nos ha sorprendido, nosotros hemos criticado muy duramente al gobierno de Pedro Sánchez y ha tenido que ser un vídeo sobre la candidata demócrata de Estados Unidos, Kamala Harris, al cual aquí los medios progres están tratando de blanquear, cuando todos sabemos su oscuro pasado, sus vínculos con George Soros, es decir, hemos metido en la ecuación, o Roberto Centeno, a Soros y a Kamala Harris, y parece ser que esa ecuación ahora mismo
en las empresas norteamericanas que van contra Trump no gusta demasiado, ¿no? Hombre, no gusta porque Soros tiene las manos realmente metidas en todas partes. En las cantidades que Soros ha invertido en influencias dentro de los medios llamados progresistas, pero también de las instituciones. Las instituciones, el Tribunal Europeo de Justicia, por ejemplo, los vínculos que tienen con Soros, tiene ahí un porcentaje altísimo de los magistrados que han tenido o tienen algún tipo de vínculo con Soros en el sentido de que han participado en conferencias pagadas por él o en seminarios o han escrito artículos para medios pagados por Soros. Es decir, Soros tiene las manos metidas en muchos sitios y son muchas decenas de miles de millones de dólares los que han invertido para crear esta red que va desde nuestros queridos extremistas de izquierda en España, de los cuales hay muchísimos con vínculos con Soros, hasta el Tribunal de Justicia Europeo y hasta tantísimos de los soportes mediáticos que tenemos en Bruselas. Es decir, y estos vínculos con Soros por parte no son bien vistos y se persiguen. Soros es el primer visitante que tuvo en Moncloa Pedro Sánchez cuando ganó las elecciones. En cuanto entró en Moncloa, la primera visita que tuvo no fue de un presidente de un país vecino, no fue de ningún asesor amigo suyo, no fue de nadie, ninguno de los socialistas, digamos, destacados en Europa o en el mundo, si quedan algo que se pueda llamar tal, pero no fue ninguno de esos. Fue un especulador, el más grande especulador internacional de bolsa, un personaje, una especie de pirata de las bolsas, que se dedica a manipular y a las grandes operaciones de injerencia en la voluntad nacional de los estados y sobre todo a intentar imponer su voluntad a ciertos estados en los cuales los resultados electorales no le gustan al señor Soros y no gustan, digamos, a lo que es el globalismo y la socialdemocracia en general en Europa. Es decir, Hungría, es decir, Polonia son los objetivos de Soros y Soros y vino a España pues porque Soros tiene amaestrado a nuestro querido presidente, como a tanta otra gente. Yeah. Pero, o sea, y ahora mismo hay una estrategia globalista de Soros, por lo que entiendo, donde otras multinacionales, otras redes sociales como Twitter y Facebook forman parte para tratar de atacar a Trump y defender a su mirlo blanco, ¿no? A Kamala Harris, a Joe Biden, ¿no? Eso se está produciendo. Ya pasó con Hillary. Pero ahí están todos, ¿eh? Ahí tienes a la COPE, de la Conferencia Episcopal Española, como un solo hombre, defendiendo como defendió a Hillary, una abortista defensora de ese gran multinacional del aborto que es Planned Parenthood, que industrializa después los despojos de los abortos para productos químicos, etcétera, etcétera, una serie y productos cosméticos, es decir, una especie de monstruosidad institucionalizada, defendida por Hillary, y ahí tienes a la Conferencia Episcopal en la COPE defendiendo a Hillary como se le defendió frente a Trump, al cual se ridiculizaba y ridiculiza sin parar, cuando Trump ha sido el único presidente del gobierno que ha tenido el coraje de ir a la manifestación provida, por ejemplo, en Estados Unidos, que les quitó las subvenciones a esas mafias del abortismo institucionalizado. Las pruebas de que Soros está en todas partes es que realmente esa especie de verdad revelada socialdemócrata se impone en todos los medios, como digo, muchos de ellos supuestamente representantes de opiniones o cristianas, católicas, o también de la derecha o del centro derecha o conservadores. Ya hemos visto que ahora el portavoz del PP dice que ni con cuatro gin tonics se haría de Vox. Resulta que el Partido Popular está en este momento, pues al parecer, liquidando los restos que quedan de aquel intento de hacer un partido
de hacer un partido realmente combativo contra la izquierda y contra el rodillo de la izquierda que tanto daño está haciendo en España, y está otra vez metido en el rajoyismo de hacer las componendas y buscar, simplemente está mendigando un sitio en la mesa de Sánchez para distribuirse mejor el pastel. Volvemos a las mismas andadas que antes, y ahí Soros también ayudará a encauzar al PP hacia esos cauces tan civilizados que son, simplemente compartir las posiciones políticas de la izquierda. Claro, porque caemos en una barrera muy peligrosa, que es que una empresa norteamericana decida lo que es acoso y lo que no al margen de los tribunales de justicia. Usted como yo hemos sido condenados por sentencias muy polémicas donde la justicia ha hecho una interpretación de unos comentarios, de unos hechos que son injustos, pero está claro que ahora el peligro es que hay empresas que juzgan ya y tipifican y te cierran canales sin tener posibilidad de recurrir ante un órgano de garantía ni nada por el estilo. Son empresas y nuestro canal pertenece a Google, pertenece a YouTube, y el día que quieran cerrarlo, nosotros estamos totalmente, somos frágiles, vamos. Pues eso lo ha hecho YouTube ahora, lo está haciendo Twitter. Twitter le está quitando tweets hasta el propio presidente norteamericano dentro de esta campaña brutal contra la reelección que se temen todos ellos y que les da muchísimo miedo. Ahora hemos visto que el Foro de Sao Paulo ya se moviliza también con toda su maquinaria de propaganda, con todo el dinero que da el narcotráfico, se moviliza para hacer la campaña contra Trump. La verdad es que a Kamala Harris y a Biden los apoyen y los jaleen un Maduro, el régimen cubano y lo que es toda la trama narcotraficante de las FARC y todos los grupos afines que tienen, entre otros muy afines a las FARC, muy afines a Maduro y a su cartel de traficantes del generalato, que es el cartel de los soles en Venezuela, muy afines a Cuba, los tenemos nosotros en el gobierno y se llama Podemos. Y también muchos vínculos de Maduro y muchos vínculos de Venezuela y muchos vínculos de las FARC. Ahí tenemos a Ábalos, que estuvo con el ELN y que de repente se encuentra, va a rescatar a Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas para meter 40 maletas de contenido desconocido, meter esas 40 maletas en España a una Delcy Rodríguez que está vetada, cuya entrada está vetada en Europa por la Unión Europea, y lo violan el Partido Socialista y Podemos, el gobierno español, viola esos vetos, para sus propias operaciones tan turbias. En fin, hay muchos vínculos ahí, tremendos. Ayer se llevaron un gran varapalo los defensores de Correa. Todo el mundo del Foro de Sao Paulo se ha sido condenado a 9 años de prisión por el secuestro a Fernando Balda, un opositor. Pablo Romero fue extraditado de España a Ecuador a pesar de la resistencia que había aquí en España, y la resistencia aquí en España se organizó dentro de Podemos. Estaba Correa, estaba en contacto con Enrique Santiago y con otra serie de gente de Podemos y de Izquierda Unida para ver cómo intentaban evitar esta extradición. No se evitó, esta extradición se produjo. Y ahí está condenado a 9 años de cárcel por secuestrar, todo indica, y desde luego el secuestrado con el cual yo estuve en Ecuador, en Quito, y es un hombre de una valentía extraordinaria, que por cierto se va a presentar de candidato a las elecciones próximas en Ecuador, pero un hombre de una Fernando Balda, un hombre de una valentía extraordinaria, que está convencido de que le secuestraban para asesinarle, y que este secuestro de Pablo Romero, ya confirmado y que está sentenciado por él mismo, se produjo por orden de Correa, ese amigo de Évole, ese amigo de tantos medios de izquierdas españoles, ese amigo de Podemos que está huido de Ecuador y vive en Bruselas como otros prófugos
de otra justicia, entre otras la española, que viven en ese país donde se protegen etarras, donde se protege a Correa, donde se protegen a otro tipo de delincuentes como Puigdemont y compañía. Pero digo, están pasando cosas para ellos muy duras, y por eso la reelección de Trump para ellos sería terrible, porque amenaza no solo a Venezuela, donde ya están los barcos de la flota norteamericana, están vigilando todo lo que es el tráfico de la cocaína, que es de lo que viven, que es de lo que vive el Foro de Sao Paulo, y que es de lo que viven todas esas conexiones que tan beneficiosas han sido para la izquierda española, ¿no? Esa vigilancia se ha reforzado en los últimos meses muchísimo. Esa vigilancia se refuerza también respecto a Evo Morales, que intenta desestabilizar Bolivia, y Correa, Ecuador, y se refuerza también respecto a los vínculos de Hezbollah dentro de Venezuela, los vínculos iraníes, esos vínculos iraníes que nos llevan también, por supuesto, a Podemos. Y si gana las elecciones Trump, frente a esta operación izquierdista de Kamala Harris con el pelele de Biden, si gana Trump, es muy posible que el futuro del régimen cubano, que es donde está todo el mando, la plataforma de mando de todo el narcosistema de financiación y de blanqueo, se dirige todo desde La Habana, pues van a pasarlo muy mal, y es muy posible que por primera vez un gobierno tenga desde entonces, desde la Bahía de los Cochinos, un gobierno norteamericano tenga la decencia de decir que los cubanos tienen también tanto derecho a vivir en libertad como todos los demás americanos y como los demás europeos, dicho sea de paso, y que lo que está haciendo Europa con su complicidad de ayudar al régimen cubano es absolutamente intolerable y es una inmoralidad. Y si después de las elecciones cae el régimen de Venezuela y cayera también el régimen responsable máximo de todos los sangrientos acontecimientos en América en el último medio siglo, pues sería realmente un continente libre por primera vez en realidad en muchísimo tiempo, y veríamos entonces muchas cosas que perjudicarían inmensamente a una izquierda española que es cómplice directa de todo lo que pasa en Cuba y de todo lo que pasa en Venezuela y en Nicaragua en este momento, que son unos crímenes horrendos los que se están produciendo allí con ayuda, como digo, con ayuda y colaboración de la izquierda española. Pero fíjate que hay barra libre, parece ser, te da una vuelta por YouTube y por otras redes sociales y hay un montón de vídeos ofensivos contra Vox, contra Trump, incluso han sido plataformas donde han subido vídeos realmente duros. Y por un comentario crítico de Centeno, resulta que es que censuran, y además lo peor de todo es que la izquierda, Podemos, lo aplaude, nos ha hecho trending topic, lo cual es que estamos haciendo las cosas bien, pero hay un silencio de la prensa tradicional brutal, no hay ni una muestra de solidaridad más allá de algunas personas de Vox y tal y cual, y de seguidores del canal, por supuesto, y de algún amante discreto de la libertad de expresión. En España la gente no se está dando cuenta que esta guerra es de todos y que nos quieren anular la libertad de expresión y amordazar. No son conscientes de que... Yo conozco, por conozco muy bien. O sea, el fondo es preocupante. Yo conozco bien lo que es la solidaridad de los medios españoles y del periodismo español. El periodismo español está lleno de milicianos de la izquierda que no son periodistas, sino son agitadores, que participan de lo que es el proceso de cambio de régimen y de cambio de realidad política en España y en Europa. Y son militantes. Y eso lo ha logrado en un programa muy largo, muy amplio, que viene de muchas décadas, que empezó con la Escuela de Frankfurt en la propia Estados Unidos, cuando fueron allí huyendo del nazismo, fueron allí los teóricos del neomarxismo, del marxismo de la Escuela de Frankfurt. Después volvieron a Europa, Marcuse, Adorno, Horkheimer, todos ellos estaban en ello y fueron los que fueron poniendo, digamos, lo que son las enseñanzas de tomar la universidad está tomada. En gran parte de las universidades norteamericanas hay muchas de ellas que, sobre todo en ciencias sociales, no se aprende nada más que agitación izquierdista.
no se aprende nada más que divulgación de los elementos revolucionarios de distorsión de la realidad para el asalto izquierdista al poder, a la toma del control de la información y la toma del poder. Es toda la agenda que hay en muchas universidades en este momento, universidades en las que no tienen acceso o están callados e intimidados todos aquellos que discrepan. Ahora ha salido los informes sobre las universidades de élite británicas, son absolutamente devastadoras, donde el porcentaje mínimo de profesores que todavía votan otra cosa que no sea izquierda, son profesores que reconocen que ellos dan clases intimidados y que su conducta se ve muy, muy condicionada y muy coaccionada por la militancia izquierdista de los estudiantes y sobre todo por las minorías, por unas minorías muy organizadas de coacción que hay en todas las universidades, que hay en el... Bueno, en España Pablo Iglesias formaba parte de uno de los comandos de coacción que existían en esa universidad, siendo profesor ya, siendo profesor, no siendo alumno, como tantos otros, como Monedero, etcétera, etcétera. Esos son los comandos que han llevado a la universidad a ser lo que es ahora. Eso empezó, como te digo, hace muchas décadas, pero hoy en día en Occidente la mayor parte de las universidades están secuestradas por la izquierda. Y lo mismo pasa con los medios, porque al fin y al cabo todos los medios pasan a ser y dirigidos en su mayoría por gente que ha pasado por esas universidades y por esas medresas casi de ideología. Son los nuevos clérigos de la izquierda del comunismo, los nuevos clérigos del comunismo salen de las universidades y toman los medios, dirigen los medios, pero también dirigen la administración norteamericana. Y por eso hemos tenido una administración norteamericana dispuesta a la alta traición, como han hecho dirigentes del FBI y otra serie, organizando, haciendo tramas falsas para ver cómo derribaban a Trump en su primer mandato. Eso no, nadie informa de eso, por supuesto, en los medios españoles, pero claro, todo lo de la trama rusa fue una invención de los servicios de información norteamericanos, hecho por esas élites que han salido de las universidades, y esas élites organizan una trama falsa para derribar a un gobierno que dirige, que llevan y que tiene una ideología que no les gusta y que además está tomando decisiones que les hace muchísimo daño a ellos. Entonces, esos son la misma gente que ha tomado aquí, están en el poder en este momento, pero han tomado las universidades y la gente del PP que habla como habla saliendo de la universidad, pues todos ellos son gente que ha caído en las mismas redes y que se guían por los mismos códigos. Y el acto liberador de pensar individualmente, de pensar libremente, de ser hombres libres, pasa realmente por romper con ese consenso. Y romper con ese consenso es algún esfuerzo, requiere un esfuerzo intelectual y de voluntad y de libertad y de carácter. Y ese carácter, esa voluntad y ese ejercicio de la libertad y ese asumir el riesgo y asumir los sacrificios que supone el tener una voluntad propia en contra de la mayoría, en contra de una mayoría dispuesta a liquidarte y dispuesta a hacerte daño para que te incorpores dócilmente a la mayoría, ese acto de voluntad, de rebeldía, ese acto de rebeldía en este momento lo representa Vox en España. Y eso es lo que les duele, y lo representan iniciativas como la tuya en este canal, y lo representan una serie de movimientos y de acciones y de grupos minoritarios aún que se rebelan contra tanta mentira obscena como se está produciendo. Y ahora mismo con la pandemia, cuántas ocasiones tenemos de ver la manipulación grosera que se hace de la voluntad general, las mentiras permanentes que orquestan para que todas las televisiones nos estén diciendo exactamente la misma basura de falsedades que nos quieren, que nos dan y que nos venden, y que realmente la mayor parte de los españoles todavía están comprando. La buena noticia es que cada vez son menos y que ahora hay una serie de medios alternativos que permiten que no puedan apagar del todo la voz de aquellos que discrepan. Hace 50 años era fácil. Acordémonos, yo estaba viendo ahora
estaba viendo unas cosas de García Trevijano, Antonio García Trevijano, las verdades que ha dicho a lo largo de estos 50 últimos años y las verdades tan bien dichas y los libros que ha escrito y las denuncias que ha hecho sobre verdades que ahora sabemos todos y sin embargo jamás llegaron ni siquiera a la gente culta. Era un grupo realmente de iniciados en catacumba, los que sabían de la existencia y del trabajo absolutamente extraordinario de un pensador como Antonio García Trevijano, pero no salía nada a superficie porque la campana que le pusieron encima de insonoridad a García Trevijano fue sin fisuras, fue una cosa absolutamente implacable. Nadie podía hablar de él y quien hablara de él lo pagaba y lo sabía que lo pagaba. Pero eso ya no pueden hacerlo porque existe un mundo de comunicaciones que les impide cerrarlo todo como lo podían cerrar con los medios tradicionales hace 4 o 5 décadas, ¿no? Y entonces ahora luchan con sus medios de una forma brutal contra nosotros, implacablemente, con las difamaciones, con lo que haga falta, pero sobre todo intentando que lleguemos al menor número de gente, porque ellos saben el efecto brutal que tiene la comunicación. Cuando ellos han tenido un terrible problema, lo tienen ahora en el gobierno vasco, en el Parlamento vasco, solo hay una persona de Vox, y le han tenido que reducir a un tercio a Amaya Martínez, le han tenido que reducir a un tercio sus intervenciones porque saben que cada intervención de Amaya es una bomba de verdades, una bomba de verdades en un sitio donde había las bombas de matar y las bombas de mentiras que siguieron después y que se impusieron, las mentiras que impusieron con bombas. Y sin embargo ahora llega ese rayo de luz que es una sola persona que va a la tribuna en ese parlamento y dice unas verdades que jamás se han dicho en el País Vasco en una tribuna pública desde hace 45 años. ¿Eh? Y entonces tiembla todo y cuando sube Abascal a la tribuna en el Congreso de los Diputados pasa lo mismo, que ellos pensaron que Vox se iba a acabar en una anécdota y resulta que en cuanto empezó a oírse a Abascal en la tribuna del Congreso de 24 pasaron a 52. Eso es lo que pasó, porque la gente oye un discurso distinto, que es el discurso que se sale de la mentira. Pero para eso hace falta coraje, el coraje de Amaya y el coraje de Santiago. Tu antiguo periódico El País, el cual te purgaron finalmente, luego pasaste por ABC, el otro día colgaba Alvise hace un par de días una foto de Pablo Iglesias cenando con Piedad Esneda Córdoba Ruiz. Él cuenta, nacida en Medellín, narcotraficante íntima de Jesús Santrich, guerrillero narcotraficante colombiano, la verdad siempre llega, España ya lo único que importa. Lo curioso es que esta foto no ha ocupado el mismo espacio que ocupó la foto de Feijóo con el contrabandista Marco Dorado. O sea, esta foto en cualquier país normal estaría claro, es que, en telediario y medios de comunicación, pero no la da ninguno. Es que la foto de Feijóo no tiene ninguna importancia porque es un gallego que fue traficante después o lo era en ese momento, pero que es una anécdota al lado de una foto que son los... Quiero decir, el Santrich está buscado, está en las listas en este momento entre los más buscados por parte del Departamento de Justicia, por parte de la Fiscalía, por parte de la DEA y por parte del FBI. Santrich es amigo de Monedero. Santrich tiene las fotos con todos ellos. Santrich es uno de los capos de todo el narcotráfico que hace las FARC con los generales venezolanos, en relación íntima con los carteles mexicanos. Que también hay que insistir, los carteles mexicanos también están metidos ahora ya en este asunto. Pero claro, Piedita Córdoba, que es la musa del narcotráfico y del Foro de Sao Paulo, es la recadera entre Cuba, la que coge las órdenes de Cuba y las lleva a los diferentes sitios, es una de las piezas de esa gran mafia, de esa gran trama criminal que el narcotráfico solapado con los partidos de la izquierda comunista iberoamericana han formado. En este momento el proyecto llamado socialista o progresista es el proyecto de los carteles de la droga.
es el narcotráfico. Cuando el proyecto de expandir hacia Europa, de pegar el salto al Atlántico, de poner una cabeza de playa, una cabeza de puente, en España, es para ellos importantísimo. Es importantísimo que tengan en el Consejo de Ministros a una serie de gente que está escuchando la información de la Unión Europea y de la OTAN sobre seguridad. Cuando ellos tienen los encuentros que tienen en el grupo de Puebla, que es el Foro de Sao Paulo, o en el Foro de Sao Paulo, tienen los cauces, toda esta información les llega a las FARC, les llega a los generales venezolanos, les llega a los Chapo Guzmanes diversos que están en México llevándola y haciendo las operaciones, grandes operaciones de droga que después inundan el mercado norteamericano y el mercado europeo, y que le pasan la droga a Hezbollah para que Hezbollah también haga su parte del tráfico. Esos son Piedita Córdoba, esos son la gente de las FARC. Ya sabemos, las FARC, unas FARC que fueron representadas en la negociación más importante de su historia, representadas por un señor que está sentado en el Congreso de los Diputados y al cual se le dio la vicepresidencia de esa comisión de reconstrucción hace un par de meses, que se acaba de concluir. Es un señor que está en el Congreso, que es un diputado español, que se llama Enrique Santiago, que es un comunista y que dirigió las FARC, porque es que dicen que era el abogado de las FARC en la representación. Era un hombre que estaba allí tomando unas decisiones claves en nombre de las FARC, en nombre de la mayor banda de narcotráfico, aparte de secuestros, de secuestradores, de violadores de niñas sistemáticas que se los suben a la selva para el consumo de sus soldados, de sus terroristas, etcétera, etcétera. Es decir, aparte de todo eso, es la banda principal, como digo, con el cartel de los soles y con la banda principal de cocaína del mundo. Bueno, pues esa banda ha sido representada por un diputado español que está en el Congreso de los Diputados, y aquí no, nadie, ningún medio le extraña, a ningún medio escarba un poquito y dice, hombre, no es un poquito chocante, no es un poco, no choca un poco que alguien, que unos criminales de ese calibre tengan un representante así, y ese representante sea diputado en el Congreso de los Diputados español, en el Parlamento español, no le llama la atención, no nos cruje, no pensamos que eso es muy peligroso. Estamos hablando de gente que mata, o sea, las FARC matan y torturan, y el cartel de los soles mata y tortura, y el régimen de Maduro tortura, como tiene dos cárceles brutales, aparte de que tortura en todas partes, en todo el país, pero tiene unas cárceles como La Tumba, como El Helicoide, que son monstruosidades sacadas de una película de terror. Y eso lo tienen los amigos de nuestro gobierno, que son socios de gente que está en nuestro gobierno, que da órdenes aquí, que da órdenes ejecutivas en España, y son amigos de gente que tortura a niñas, a jovencitos, a estudiantes, los tiene metidos meses y meses a oscuras, a 8 pisos bajo tierra, sin ver a nadie, desaparecidos. Muchos de ellos no aparecen, son desaparecidos extrajudiciales, miles al año. Las torturas dentro de las comisarías, que los opositores, que el opositor se tira desde el séptimo piso, todas esas cosas que pasan que están pasando en Venezuela permanentemente, las hacen los socios políticos de nuestro gobierno. A ver si nos enteramos en España de la gravedad de la situación. Y estamos hablando de los cómplices de unos asesinos, de los peores asesinos que en este momento tienen poder en el mundo, si cabe, que son las bandas narcotraficantes colombianas con el gobierno venezolano y los carteles mexicanos, todos ellos dirigidos por el centro de mando que está en Cuba. Es que estamos hablando de cosas muy serias. Y la gente piensa que estamos hablando de política normal. Esto no es política normal, esto es el asalto de una trama criminal ideologizada. Sí, es así, Germán, pero vienen tiempos oscuros. En fin,
esperemos que la semana que viene, por esta fecha, podamos volver a nuestro canal original de Estado de Alarma. Estaremos, mira, la semana que viene, Jorge, estaremos un poquito más cerca de la hora de la verdad en España, porque se acaba esta ficción que ha sido este largo confinamiento, empalmando con las vacaciones, que todo el mundo está confuso, que no hay mucha gente que ha perdido pie, que piensa que esto de los ERTEs va a ser para siempre, que ellos van a vivir sin trabajar, otros que saben que se han quedado sin trabajo y tal. Pero vamos a llegar ahora al otoño, y en el otoño para muchos millones de españoles va a llegar con lo de los niños, con lo de los colegios de los niños, que ya es el primer elemento del caos, pero después van a llegar lo que son los seres de verdad, no. Y después va a llegar la situación que han creado quienes más muertos han causado de todo el mundo en porcentaje de la población, más muertos han causado, quienes más ruina han causado, más destrucción económica han traído, y quienes están a punto de querer repetir la jugada de confinar a la población española. Y yo creo que no van a poder confinar a la población española, por mucho que pretendan, porque la población española va a estar al borde de la supervivencia, de las necesidades de supervivencia, muy pronto este otoño. Germán, ¿vais a fichar a Cayetano Álvarez de Toledo, que hoy publica OK Diario, que se usaría como portavoz? Yo no ficho. Tú ya sabes que yo soy un freelance. Yo reflexiono independientemente con Vox, pero yo no formo parte de los órganos directivos del partido. Yo no sé qué hará Cayetana Álvarez de Toledo. Yo lo que creo es que Cayetana tiene muchas cosas razón, y esas razones no se pueden defender desde el Partido Popular. Es una tristeza por el Partido Popular, pero el Partido Popular no está para defender verdades, sino está para defender una serie de intereses muy concretos que reparte con el Partido Socialista. Yo creo que por eso Cayetana se ha equivocado de partido, como otros. Elorriaga lo han cesado. Creo que Elorriaga lo han cesado ahora. Volvió después de irse Rajoy, pensando que con Casado había una oportunidad de reactivar ese partido, pero ahora lo acaban de cesar a él. Yo creo que es el prolegómeno del cese de, o sea, de la del sí de que quiten del puesto a Cayetana. Cayetana es una persona brillantísima, es una persona que tengo mucho afecto y admiración, y tendrá sitio en donde quiera, menos desde luego en los partidos donde las verdades que dicen no están dispuestos a asumirlas, porque no les conviene a sus políticas cortoplacistas y medioplacistas. Ellos no están interesados en las verdades políticas y en hacer frente a los enemigos, sino lo que quieren es llegar a acuerdos con los enemigos. Y Pablo Montesinos, que dice que no le votaría a usted ni a Vox ni con cuatro gin tonic. ¿Qué te parece el vicesecretario de Comunicación? Pues Pablo Montesinos, que se ponga un poco fiero con quienes están destruyendo España, con los golpistas, con los etarras que no dejan de hacer homenajes, y ellos ya ni siquiera los denuncian, que se pongan un poquito duros con otros y dejen a Vox, que a Vox, Vox tiene... Sus votantes le están llegando de todas partes, no solo de los que están aburridos de un PP que no sabe defender lo que decía defender, sino están llegando de todas partes españoles, absolutamente hartos de los partidos que están ayudando a destruir un gran país lleno de personas maravillosas, con capacidad de trabajo, con capacidad de lucha, y que sin embargo están viendo cómo esta tiranía de la mentira y del desprecio y del abuso está acabando con ellos, y están abriendo las puertas a que entre quien sea, atropellando a los españoles, y están creando una situación absolutamente insostenible para España. España no puede seguir así, y España, la nación española, tiene que reaccionar. Y desde luego para eso lo están viendo cada vez más españoles. Como digo, en este momento lo han visto tantos como para poner 52 diputados en el Parlamento español. Yo espero que muy pronto sean muchos más, pero desde luego pienso que mucho antes, en la calle, serán muchísimos españoles los que van a defender sus derechos, la necesidad de un cambio inmediato, de un gobierno de emergencia
y de libertad en un país donde todas las soluciones que buscan son a través de la tiranía y a través del recortar derechos y prohibir. Lo único que oímos ya, nunca se había prohibido aquí ni bajo Franco, jamás se prohibió como se prohibía, como se prohíbe ahora en este país, en España. Es absolutamente intolerable. Y como digo, yo creo que en las próximas semanas, en septiembre, con la moción de censura, se verá dónde está cada uno. Y en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuando los españoles vean el país que está dejando este gobierno socialcomunista, esta tiranía de un Frente Popular tan incapaz como falto de escrúpulos, cuando vean la necesidad de esa reacción, yo creo que la gente estará en la calle exigiendo, como digo, exigiendo un gobierno decente y libertad y la restauración plena de los derechos de los españoles. Pues, está muy lejos. Muchísimas gracias, don Germán Tes. Un abrazo fuerte. Muy bien. De este programa estaremos en directo, yo y Cristina Seguí, para hablar de esa decisión de YouTube. Un abrazo y cuidaros, cuidaros vosotros, cuidaros también. Nosotros seguiremos aunque sea bar por bar, calle por calle. Por eso. Muy bien, un abrazo. Gracias.